Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que le quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas. Mi tiempo es escaso para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa. Sin muchos dulces en el paquete, quiero vivir el resto de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. La esencia es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves del alma. Sí, tengo prisa. Tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar ninguna parte de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora me he comido. Mi meta es llegar al final, satisfecho y en paz, con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una.